hiciste, me sonreíste y sin piedad me atacaste con tus ojos negros. Apenas pude pensar, me costaba respirar. Sabía que tenía que actuar, traté, dudé y al final me arriesgué. Te dije, mira, yo te quiero conocer. Salimos esa noche, no lo olvidaré. Prendiste un cigarrillo, yo tomé un café. Y así todo empezó. Así te di mi amor. Al día siguiente desperté buscándome una excusa para volverte a ver. De pronto el teléfono sonó. Eras tú y me preguntabas qué vas a hacer hoy. Traté, dudé y al final contesté. Te dije, mira, hoy estaré libre a las 6. Salimos esa noche, no lo olvidaré. Con tu cigarrillo, yo con mi café. Y así todo empezó. Así te di mi amor. Y aquí estaré, me quedaré. Y tu mano no soltaré. Ahora que te he encontrado, lo único que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré. A ti mis lunas contaré. A quien tanto había esperado eras tú, oh tú. Porque cuando tú me miras y sonríes, creo, te declaro de mi vida lo más bello. Y hoy que estás frente a mí en el mismo lugar, junto a ti he vuelto a recordar. Que así todo empezó. Que así te di mi amor. Y aquí estaré, me quedaré. Y tu mano no soltaré. Ahora que te he encontrado, lo único que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, junto a ti mis lunas contaré. A quien tanto había esperado eras tú, oh tú. Y así nada nos ha podido separar. No siempre ha sido fácil y lo tengo que aceptar. Tantas cosas me has sabido perdonar. Con tu silencio he aprendido a hablar. Y aquí estaré, me quedaré. Y tu mano no soltaré. Lo que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré. Junto a ti mis lunas contaré. A quien tanto había esperado eras tú. Cuando pienso en la música, hay cosas que son súper circunstanciales, ¿no? Y vengo realmente con la música desde siempre. Yo siempre digo que uno no escoge la música, pasa lo contrario, la música te escoge y solo te toca entregarte. Y no, por más que intentes no hacerlo, vas a perder esa guerra. Desde que tengo uso de razón, los bares fueron un espacio muy importante para mí. Siempre he dicho que los bares son a la música lo que las tablas son al teatro. Es un espacio maravilloso, súper íntimo. Y de los bares comencé a producir mis canciones. En medio de esta búsqueda pasé por el Latin American Idol, la primera edición, la del 2006, que fue un tema súper sorpresivo para mí realmente. Llegué al puesto 35 de 16.000 aspirantes en el continente y no quería ingresar a ese concurso. Te digo, alguien me inscribió y me llamaron un día. Y bueno, de eso acá han pasado ya varios años. Y es un descubrirse, es decir, ah, mira, sí, sí puedo. Ah, puedo hacer aquello. Y a partir de eso ir construyendo un discurso, creo yo, que le precede a la música, ¿no? Y a partir de eso, pues nada, comenzaron a salir canciones, ya propias, producciones, colaboraciones, y aquí me tienes, y sigo buscando el camino. Música.
ausencia no me acompaña. Empiezo a ver tu luz. Empiezo a darme cuenta que si te amaba, ahora que faltas tú, entiendo que era yo el que siempre faltaba. Ahora que no estás, empiezo a ver lo que no vi cuando estabas. Solo quiero verte de nuevo. No me digas que estás. Nuestra historia no queda nada. Entiendo que eras tú lo que en mi vida de verdad importaba. Ahora que faltas tú, empiezo a comprender que en verdad me amabas. Ahora que no estás, empiezo a ver lo que no vi cuando estabas. Solo quiero verte de nuevo. No me digas que estás. Soy fiel a mis esencias y creo que eso a veces te pasa factura. Pero creo que con esa carga no podría vivir, de no serme fiel. Trato de ser fiel a mi filosofía de vida, a mis sonoridades, a mi discurso. Y eso en ocasiones está totalmente atacado y sobre todo a veces atacado por el sistema comercial. Porque tú sabes, esto se mueve, hay sonidos que van, sonidos que vienen, ritmos que se ponen al frente en la vitrina, otros que van para atrás. Y en ocasiones tienes que pararte al frente y decir, a ver, voy a caer en esta costumbre de la cuantificación, de medir el éxito en números, de cuánto vendí, de cuánto gané, de cuántos premios, de cuánto esto, aquello. Pero hay cosas que están más allá del cuánto. Y eso se refiere a las esencias. Trato de ser fiel a mis sonoridades. Y con esto no quiero decir que me cierro a las cosas. Todo lo contrario. Creo que puedes incorporar un montón de cosas en tu propuesta musical, en tu discurso, en tu manera de vivir. Pero siempre hay un eje que nunca se va a mover. Y el momento en el que tú te mueves de ese eje, que se queda quieto esperándote, entonces comienzas a hacerte daño y se siente, te vas cayendo en el camino. Entonces, creo que soy fiel a mí y creo que
lo seguiré siendo hasta el último día de mi vida. Callas y ese silencio me mata. No dices ni una palabra. Te vuelvo a preguntar. Callas, pero hablo con tu mirada. En tus ojos se van dibujando esas palabras que no quieres pronunciar. Y un cariño usado y un beso frustrado, y él quedará las sobras de lo que te he dado, la copia burda de mi abrazo y un beso frustrado. Tienes que explicarme nada. Hoy las palabras no bastan. No hay nada más que hablar. Calma, siempre al final todo pasa. Tus culpas, mi dolor y estas lágrimas, muy pronto no estarán. Se ha hecho saber
que cada beso tierno que me das va desgarrando adentro el corazón y está sangrando. Deja que te explique lo que siento. No creo merecer más tu amor. Sé que alguien más podría llenar mejor el dolor que hoy te dejo. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar. No debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Si yo a ti no te quisiera bien, no dudaría en continuar aquí a tu lado. Entiende de una vez que llevo espinas que aún no quieres ver, y si te acercas mucho a mí, te harían daño. Deja que te explique lo que siento. No soy quien merece tu amor. En otro abrazo aliviarás, amor, dolor que hoy te dejo. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar recibiendo de ti cuando ya no tengo nada para darte. No me pidas continuar. No debo postergar este momento. Es hora de decir adiós. Perdóname, no quise lastimarte, no. Te ruego no me guardes rencor. Ya me tengo que marchar. No puedo continuar. Seguir junto a ti ya no debo. No me pidas continuar. No debo postergar. Sí, todas mis canciones son pedazos de mi vida. Yo creo que el artista echa mano de la materia prima que le da la vida en todas sus formas, el amor, el desamor, el éxito, el fracaso, el dolor, el placer. Particularmente el dolor es materia prima bastante dúctil, se deja tratar bien. Pero sí, todas son canciones mías y todas me representan. Y creo que es sencillo llegar a conocerme, no solo a mí, creo que a cualquier autor. Si es que sus canciones nacen de sus vivencias, es eso, es fuerza primaria, es... Eso sale a primera. Y todas mis canciones hablan de eso. La primera canción con la que aparecí es Bien, que no es una canción de amor ni desamor, sino habla de lo que pienso yo, es la felicidad. Y creo que la felicidad está asentada en cosas pequeñas. Es una red de detalles, de cosas pequeñas. Y así en adelante. Y si alguien quiere realmente llegar a entrar en mi cabeza, pues nada, es escuchar las canciones y ya está, no es tarea difícil. Despertar contigo en la mañana es todo lo que necesito para estar bien. Salir de madrugada a comer, cantar hasta que nos sorprenda un nuevo amanecer. Desayunarme una canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Quiero hacer de lo vivido un inventario. Cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado. Te agradeceré por las cosas buenas que
que encontré estando a tu lado. Para estar bien necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. Para estar bien necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Desayunarme otra canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Poder pasar la noche en tu piel, quedarme el lunes en la cama sin nada que hacer. Desayunarme otra canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario. Sé que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado. Agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. Para estar bien necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Para estar bien necesito salir todos los días en la TV, llenos de verde papel. Para estar bien necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Creo que las canciones no se terminan, creo que las canciones se abandonan en un punto, en producción, en revisar las letras. Llega un punto que dices, ya está, vuela. Y creo que cada canción podría tener un capítulo 2. Pero tú sigues pensando en eso, luego pasas el proceso de perdonar, de entender también lo que tú no diste. Entonces, creo que cuando piensas en esos momentos, en esas canciones que te anclan a una situación de tu vida, inmediatamente también piensas en el siguiente episodio. Creo que cada canción podría tener una respuesta, porque nada es estático, todo se está moviendo. Hola, soy Pepe. Llevo años creando música y soy parte de la Sociedad de Autores del Ecuador, una entidad privada que administra los derechos de tus obras y representa a autores nacionales y extranjeros por medio de convenios de representación recíproca, emitiendo licencias de autorización por el uso de obras musicales y siguiendo los mismos lineamientos de otras sociedades en el mundo. Forma parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, red mundial conformada por 230 sociedades en 120 países. La Sociedad de Autores del Ecuador se fundó en 1973. En 2008 fue intervenida por el IEPI y un año más tarde se posesionó en la nueva directiva con presidente y director general. Desde esa fecha se produjo una transformación integral en la entidad en cuanto a su imagen, procesos y políticas administrativas, velando por los derechos de los socios incluso más allá de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Desde 2009 hasta 2015, se incrementaron los ingresos en un 251% y la distribución creció en un 390%. Somos más de 2.000 autores a nivel nacional y tu música se administrada junto a más de 3 millones de obras musicales en el mundo. Tras la reestructuración se han alcanzado logros y beneficios para los miembros de la entidad. Actualmente, la institución cuenta con una certificación ISO 9001, sistemas de monitoreo digital de obras musicales en radio y televisión, servicios legales sin costo relacionados a derecho de autor. Los socios tienen a su disponibilidad seguros de vida y salud, de acuerdo a las políticas establecidas. Se dan ayudas sociales y auspicios para proyectos culturales. Se organizan concursos de creación musical y se ejecutan programas de difusión para autores.
Sin embargo, nosotros también tenemos obligaciones. Registrar nuestras obras luego de crearlas. Actualizar nuestros datos personales cuando los cambiemos. Y seguir los canales de comunicación como correos, boletines y redes sociales. Revisar el calendario de distribución en la página web. Conocer cómo se realizan los procesos de reparto de regalías. Y asistir a reuniones y eventos que organiza la entidad. La Sociedad de Autores del Ecuador emite licencias de autorización por el uso de obras musicales para luego distribuir las regalías resultantes a los creadores. Las licencias son permisos que legalizan el uso de la música y se conceden a toda persona que la utilice de manera parcial o total en negocios, eventos en vivo, medios de comunicación y entorno digital. La Sociedad de Autores del Ecuador se encarga de la distribución de regalías, siempre apoyados en innovaciones tecnológicas y procesos automatizados. Los conceptos que se licencian son las diferentes utilizaciones que hacen los usuarios de las obras musicales. Y estas pueden ser eventos en vivo, son los valores que se dan en partes iguales a cada una de las obras contenidas en la planilla de cada evento. Usuarios generales son los derechos que resultan del cobro a locales comerciales o establecimientos como hoteles, restaurantes, tiendas, bares y discotecas que utilizan música como parte de su negocio. Derechos mecánicos son los que se generan cuando alguien hace una copia, venta o reproducción de una obra en un soporte físico digital. El monto de regalías a pagar dependerá del número de copias y del tarifario. Sincronización. Al usar música en películas, programas de televisión, anuncios publicitarios o videojuegos, el autor tiene la posibilidad de fijar el valor que desea recibir en base al tiempo y tipo de uso de su música. Entorno digital. Cuando tu obra musical es puesta en una plataforma digital en internet y radios online, se genera un acto de comunicación pública, debiéndose remunerar al autor. La entidad recibirá información de los registros electrónicos de ejecuciones en estos medios, detallando el número de reproducciones y descargas. Radio y televisión. Se fija por un número de ejecuciones y el tiempo que circule la obra. Si un canal o emisora no cancela, los autores no recibirán regalías de esa utilización en particular. Derechos recibidos del exterior. Si una obra nacional, administrada por la entidad, se difunde en el exterior bajo cualquier tipo de utilización, las sociedades de gestión en el resto del mundo enviarán las regalías a nuestra entidad para que sean repartidas al autor de acuerdo al calendario establecido y a la liquidación recibida. Ahora que sabes que con la Sociedad de Autores del Ecuador tus creaciones están bien administradas y que puedes recibir ingresos cada vez que suena tu obra, te invito a que trabajemos haciendo lo que más nos gusta, crear música. Amar sin esperanza, estar el corazón con toda el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Soñar que nos quisimos es como recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que
te he querido. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Oh, yeah. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Oh, oh. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Oh. Enseñas algo más en la paz de tu mirada. Quiero descansar en tus ojos. Encontré mi verdad, mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te amo.
cosas lo que has hecho en mí. Oh, 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 oh. Derechos de autor, el camino para sostener la creación musical en Ecuador. Cada vez que podemos, disfrutamos de buena música, pero pocas veces nos hemos preguntado de dónde viene y cómo se mantiene este arte. Imaginemos a un compositor, a un pintor o a un escritor. Todos ellos han plasmado obras que disfrutamos y que se convierten en parte de la cultura de cada país. Cada uno de ellos ha invertido tiempo y talento en crear sus obras y no podría seguir creando si es que no se respetan sus derechos como autor. El derecho de autor protege las creaciones musicales, entre otras obras artísticas, desde el momento en que se crean. Una composición musical se considera un bien privado y, como ocurre con todo bien que no nos pertenece, para su uso y reproducción es necesario pedir autorización. El pago por derechos de autor no es un impuesto, tasa o contribución. Es un derecho y la única remuneración que le permite vivir a su creador. En todo el mundo existen procedimientos para regular el uso de las obras privadas. Organizaciones, convenios y leyes garantizan el cumplimiento de los derechos de autor y la protección de la música. En Ecuador, los derechos de autor también están protegidos por ley. Cualquier ciudadano tiene el derecho a desarrollar su capacidad creativa, a que se reconozca la autoría de sus obras y a beneficiarse de los derechos económicos que le correspondan por sus creaciones. Sin embargo, los autores muchas veces no se benefician por el uso de sus creaciones. Por ejemplo, si se desarrollan espectáculos públicos que no pagan una licencia que va destinada al autor de las canciones, o si se compran o descargan productos piratas. Cuando esto sucede, el autor pierde la posibilidad de ser remunerado y, como consecuencia, no podrá invertir en más creaciones. Si las instituciones, autoridades y consumidores en general protegemos los derechos de autor, fomentamos la creatividad humana. Así, los autores pueden dedicarse a crear y a producir. Se facilita el acceso legal a las obras, se desarrolla la identidad de un país y se estimula el desarrollo económico de la industria cultural. Recuerda, si respetas los derechos de autor, valoras el trabajo de los creadores, así como los demás valoran tu trabajo. Creo que sí, me siento muy contento con lo que he hecho, no satisfecho. Estoy feliz y creo que el tema de la realización no es que tienes un tope, ¿no? Es algo que vas descubriendo con el paso de los años. La vida te va dando elementos y nuevos puntos de vista. Y resulta que la realización siempre es como ese espacio en el que estás escalando, llegas a un sitio que pensaste que era la última cumbre y entonces llegas allá y ves que hay una más allá. Creo que el tema de la realización y el éxito es un proceso que nunca se acaba. Y es un proceso que puede ser o no público. A veces es un tema que lo vives puertas adentro y te hace feliz. Entonces, me siento muy feliz con lo que hago, pero creo que hay mucho más por hacer. Me preguntabas hace poco del tema de la industria, pero a veces sí, le echamos piedras al tema de la industria, que aquí no pasa esto, que nuestro país es difícil, bla, bla. Pero a veces nos olvidamos de pensar en nuestros propios procesos. ¿Cómo estamos atendiendo nosotros como artistas procesos tan sencillos como la preparación constante, como revisar no solo la parte musical, sino estar pendientes de nuestro proceso de promoción? ¿Cómo estamos empacando nuestra música? ¿Qué estamos haciendo precisamente para que esto sea un éxito, en los términos en los que tú quieras medir ese éxito? Entonces creo que hay mucho que hacer. Creo que siempre habrá algo que mover. Y mucho que mejorar. De aquí en 5 años lo que espero es tocar mejor la guitarra, cantar mejor. Creo que en 5 años lo que espero es esa base que siempre está corriendo abajo de las expectativas de los medios, las tuyas propias. Cuando trabajas la cadena por debajo, todo lo demás comienza a proyectarse por fuerza propia. Pero si descuidas tus procesos como artista, entonces no va a pasar absolutamente nada. Si digo en 5 años quiero sonar acá o allá, quiero conquistar Colombia, etcétera, pero no me estoy preparando en los eslabones pequeños, eso no va a suceder. Entonces, si me preguntas en 5 años, quiero saber más, quiero saber mucho más, quiero superarme a mí en esos procesos que uno los vive en su metro cuadrado. Eso te lo acepto. Por mucho tiempo me he tragado el cuento de que hemos vivido siempre en libertad.
de que este absurdo teatro es la verdad. La verdad es que nos están manipulando, sin sentirlo nos van controlando, callando, atando, usando, no sanando, hipnotizando. Abre los ojos y aunque duela, es que no ves que te dañaron los conceptos. Poco a poco te has ido quedando ciego. ¿Crees que es lo mismo precio que valor? ¿Crees que la gente vale según su color? De piel, de credo, de bandera, que alguien me justifique alguna guerra. No quieres ver que aquí algo anda muy mal. Abre los ojos y aunque duela, despierta. Que te ilumine el sol, despierta. Que caigan ya esas cortinas, despierta. Nunca vivas de rodillas, despierta. Nadie es dueño de tu vida, despierta. Que se escuche tu voz, despierta. Que retumbe tu latido, despierta. Como un potente rugido, despierta. Que se sienta que estás vivo, despierta. Nos van pegando ciertos vicios, iniciados en el arte del prejuicio. Que quede claro, le duela a quien le duela. Eso también nos enseñaron en la escuela. Nos hacen creer que vales lo que tienes. Lo que importa sigue siendo lo que eres. No lo intentes, no me vas a convencer. A mí me importa ser, no parecer. Y al parecer nos convirtieron en rebaño y distraído con sus digitales artefactos. Perdiste la señal de tu interior. Abre los ojos y aunque duela, despierta. Que te ilumine el sol, despierta. Que caigan ya esas cortinas, despierta. Nunca vivas de rodillas, despierta. Nadie es dueño de tu vida, despierta. Que se escuche